Bueno, pues vamos a iniciar. La siguiente charla se titula Candidiasis Vaginal en Mujeres de 20 a 40 años y presenta Marlene Navidi Fleitas Brites, Ana Paula Flor González, Ronaldo Luis Rodas Jara y Claudio Rafael Penayo Mereles. Adelante, por favor, pueden iniciar. Buenos días, se observa la pantalla. Sí, ya se observa. Adelante. Muy buenos días. ¿Quién les habla? Fleitas. Me complace compartir con ustedes el día de hoy nuestra investigación, los resultados de nuestra investigación titulada Candidiasis Vaginal en Mujeres de 20 a 40 años atendidas en el Hospital Básico Divino Niño Jesús de la Ciudad de Autor Juan Eulogio Estigarribia. De, en el periodo de enero a diciembre del año 2023, esta investigación la hemos realizado con mi compañera Ana Paula Flor, desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santa Clara de Asís, su Paraguay. Como introducción, según la Organización Mundial de la Salud, eh, quien estima ¿verdad? que las causantes de las infecciones vaginales suelen ser variables, entre ellas ellos incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos. Y a pesar de que existen varios avances médicos y científicos, esta infección sigue siendo un problema complejo en la atención médica de la mujer. Si bien existen diversos tratamientos y datos a tener en cuenta para la disminución de esta prevalencia, suelen ser escasamente llevadas a la práctica debido a varios factores en los que se encuentra el acceso a una atención a la salud lo cual puede traducirse al aumento de la prevalencia y afectar así, ya sea directa o indirectamente, la, la calidad de vida de la afectada. Esta infección no es como tal una infección de transmisión sexual, aún así existen datos de estudios que demuestran que al menos 15% de los hombres desarrollan ciertos síntomas como com eh, comezón y rascado del... De, del pene posterior al contacto sexual con una pareja infectada. Los eh, signos y síntomas de la candidiasis eh, suelen ser semejantes a otras infecciones vaginales, por lo que se vuelve complicado la confirmación del diagnóstico en base exclusivamente a la observación clínica. Entonces, el 95% también según la Organización Mundial de la Salud, de las mujeres que están en edad fértil suelen asistir a consultas ginecológicas debido a, a los síntomas de infecciones vaginales. Y los principales síntomas referidos por las pacientes suelen ser leucorrea, prurito y disuria. En cuanto a lo personal, la vida de la mujer suele verse afectada por, por esta infección. Puede influir en su relacionamiento, incluyendo laboral y marital. Como pregunta general nos propusimos investigar cuál es la prevalencia de la candidiasis vaginal en mujeres de 20 a 40 años atendidas en el Hospital Básico Divino Niño Jesús de la Ciudad de Otro Juan Neulogio en el periodo de enero a diciembre del año 2023. Objetivo general determinar la prevalencia de la candidiasis vaginal en mujeres de 20 a 40 años Objetivos específicos, determinar la distribución de edad de las pacientes que presentan candidiasis vaginal, identificar las características clínicas de las mujeres con candidiasis vaginal y describir los factores desencadenantes de la candidiasis vaginal. Todo esto en mujeres de 20 a 40 años atendidas en el Hospital Básico Divino Niño Jesús de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia en el periodo de enero a diciembre. Del año 2023. A continuación, quiero hablarles un poco acerca de la candidiasis vaginal. Esta infección es una de las más comunes y se produce cuando el hongo crece en exceso. Este hongo productor de la infección es denominado Cándida y principalmente el más aislado es Cándida albicans. Este hongo es un habitante normal de la microbiota. Bucal del tracto digestivo y del tracto vaginal. Puede vivir sin causar síntomas regulado por el sistema inmune, pero ciertos factores pueden ocasionar que el hongo crezca en demasía y pueda causar la infección. Según Vargas menciona que la candidiasis afecta de 70 al 75% de las mujeres que se encuentran en edad fértil. Por lo menos una vez en su vida, se pueden ver afectadas por esta infección. Además, se considera que es una problemática importante que podría ir en aumento hasta el 2030. El diagnóstico se basa en los puntos importantes que es la observación de la historia clínica, la observación física, las pruebas de laboratorio, en los cuales se incluyen la, eh, el PAP, el examen en fresco, el examen de pH vaginal y el cultivo de secreción vaginal. Los síntomas más comunes son la comezón, irritación vaginal o el prurito, eh, la disuria, la dispareunia, el dolor durante las relaciones. También puede verse el, dolores y molestias vaginales. Y el más característico es el, la secreción vaginal espesa, blanquecina y sin olor. Los métodos y materiales utilizados para esta investigación. El diseño se utilizó un diseño no experimental con un enfoque cuantitativo. El nivel de conocimiento del trabajo fue descriptivo. Como población y muestra, se trabajó con los resultados positivos de 44 mujeres de entre 20 a 40 años que asistieron al hospital básico del periodo de enero a diciembre del año 2023. La técnica se seleccionó. Mediante la técnica probabilística por conveniencia. Y el instrumento de recolección de datos utilizado fue la matriz de observación documental, que se basó en la obtención de las fichas clínicas de las mujeres de entre 20 a 40 años que dieron positivo para candidiasis vaginal. El procesamiento de, y análisis de datos se llevó a cabo posterior al, a la confirmación y a la aprobación del tema a investigar por el Comité de la Universidad. Y también por la dirección del hospital en donde se realizó el estudio. Por supuesto, en cuanto a aspectos éticos, durante la ejecución de la investigación se tuvo en cuenta la confidencialidad del anonimato y el respeto a las personas y el no plagio. A continuación les comparto los resultados. En cuanto a la distribución de edad de pacientes que presentan candidiasis vaginal, se encuentra que entre. De 20 a 24 años se registraron 18,2 casos positivos. De entre 25 a 29 años se registraron 25% de los casos positivos. De entre 30 a 34 años de edad, los casos registra registrados positivos fueron 36,4%. Y de 35 a 40 años se halló un registro de casos positivos del 20,5%. Las características clínicas de las mujeres con candidiasis vaginal más observadas fueron disuria en un 6,8%, leucorrea y prurito en un 36,4%, dispareunia en un 11,4%, inflamación en el 25% de las pacientes e irritación en el 20,5% de las pacientes que dieron positivo a candidiasis. Y los factores desencadenantes hallados en la muestra de estudio, la diabetes en un 13,6% de los casos, el consumo de antibióticos en un 25%, el consumo de anticonceptivos en un 20,5% y el más alto, el factor más encontrado fue el historial de infección de las vías urinarias en un 40,9%. También se investigó el lugar de origen o de proveniencia de las mujeres atendidas con casos positivos. Se halló un 36,4% de registro de las mujeres que provenían de zonas urbanas y un mayor porcentaje de mujeres eh, registradas con casos positivos que acudían de zonas rurales con un 63,6%. El periodo de casos registrado de candidiasis vaginal va de enero a febrero con un 20,5% de casos positivos registrados. De marzo a abril, un 11,4% de casos. De mayo a junio, se halló un 6,8% de casos positivos. Un 4,5% en los meses de julio a agosto, un 22,7% en los meses de septiembre a octubre y finalmente los meses en donde se registraron más casos positivos fueron de noviembre a diciembre, con un total de 34,1% del total. Conclusión, esta investigación se... en esta investigación determinamos la prevalencia de la candidiasis vaginal en las mujeres de entre 20 a 40 años que fueron atendidas en el Hospital Básico de Divino Niño Jesús, en el periodo de enero a diciembre del año 2023, de toda la muestra en estudio que fueron 44 fichas clínicas, resaltando los principales puntos podemos afirmar que la candidiasis es una infección que afectaría a las mujeres al menos una vez en su vida y se pudo observar que la edad más prevalente en la muestra en estudio fue el rango de 30 a 34 años, siendo estas un 36,4% del total. En cuanto a las características clínicas que más se observó, fue el prurito y la leucorrea que fueron más prevalentes, también en el 36,4%. Referente a los factores desencadenantes de la infección, se observó que un 40,9% fue a causa del historial de infección urinaria y la procedencia de mujeres con casos positivos de esta infección. Hubo un mayor registro de pacientes que provenían de zonas rurales, perteneciente al 63,6%. Finalmente, en relación al periodo de tiempo en donde se presentaron más casos, se halló un 30,1% de casos positivos de los meses de noviembre a diciembre. Este estudio confirmó entonces que existe similitud entre los eh, antecedentes y el marco analítico propuesto en la investigación y los datos obtenidos. Eh, demuestran una alta prevalencia de candidiasis vaginal en la comunidad. Al finalizar siempre recalcamos la importancia del control ginecológico para un diagnóstico oportuno como así también el seguimiento del tratamiento indicado para obtener los resultados óptimos y así poder erradicar la infección. Muchas gracias, eso ha sido todo y ahora estoy abro espacio para las preguntas o dudas que hubieran Muchísimas gracias, y bueno, bastante interesante eh, la investigación que, que realizaron. Eh, primero voy a iniciar con un comentario eh, de la maestra Marta Yolanda. Dice: Felicito a los autores de este trabajo por la importancia del tema y pregunta si piensan publicar un artículo con los resultados que obtuvieron. Muchas gracias. Si sí, hemos publicado en la revista de la facultad, en la revista titulada Momarandu pueden encontrar en Internet. Allí se han publicado nuestros artículos, nuestro trabajo en formato de artículos. Este, te agradecería si en el chat eh, pudieras escribir el nombre de la revista para que sea más fácil para los participantes poder co consultarla, por favor. Claro, al finalizar estaré viendo bien y les paso el link lo, si es posible. Sí, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con otras preguntas. Eh, pregunta también Marta Yolanda: ¿la menopausia favorece que la candidiasis favorece la candidiasis vaginal? Y, y sí, sí, ¿por qué? En este caso, en nuestra muestra de estudio no encontramos la menopausia como un factor, pero según las investigaciones hechas, también favorecería por el desbalance hormonal. La disminución de, de los lactobacilos y eh, también la disminución del pH vaginal, que suele ser común en en esta etapa. Muchísimas gracias por la respuesta. Y pasamos con la siguiente pregunta de la maestra Guadalupe. Dice: Con base a su experiencia, ¿el estado civil tiene relación con la adquisición de este tipo de infección? Realmente no existen datos o estudios que indiquen que la experiencia del Estado civil tenga relación porque esta infección no es de transmisión sexual, es más bien por un desbalance o desequilibrio hormonal y otros ciertos factores como ambientales o uso de toallas, jabones, entre otros. La alimentación también influye. Muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta: ¿A, ¿A qué pueden asociar que las mujeres entre 30 y 40 años presenten una mayor incidencia eh, de candidiasis? No podría afirmar que todas las mujeres entre 30 y 34 años podrían manifestar una mayor incidencia en general, pero sí en nuestra muestra de. Estudio, eh, puesto que salió que estas mujeres eran las que más acudían, eran las más registradas. Nosotros trabajamos con fichas clínicas, no directamente con las pacientes, entonces nos basamos en el registro y fueron las edades de entre 30 y 34 años las que más se registraron con, con esta infección. Sí, muchísimas gracias. Eh, yo tengo una pregunta. En uno de sus gráficos mencionaban el mayor número de casos de acuerdo al a los meses y observé que bueno una gran parte de, de su de su población eh, presentaban eh, candidiasis en época de frío ustedes eh, lo asocian a algo en nuestro caso sería en el hemisferio sur sur sería verano eh, acá estamos entrando en la primavera verano ah ¿verdad? cierto cierto sí. Ajá. entonces Tal vez por, por el uso de toallas, perfumes, cremas, productos sanitarios. Además, las piscinas y otros factores que podrían influir, creemos que es por eso que se presentaron casos, más casos en estos meses de verano. Uh -huh. Y bueno, última pregunta. En, en el caso del, del comportamiento del ciclo menstrual de la mujer... ¿Hay algún punto, ya sea al inicio, no sé, al inicio de la menstruación, durante la ovulación, en donde pudiese presentar con mayor incidencia este, eh, la candidiasis? Según informaciones, durante el periodo es más factible por el desbalance hormonal que existe en ese periodo y eh, la disminución de los lactobacilos también pero no podría asegurar que en todos los casos, ya que cada organismo es diferente. Okay. Pues muchísimas gracias, bastante interesante su, su presentación. Eh, y bueno, pues invitamos nuevamente a que puedas eh, consultar el chat para, eh, pues, que, si quisieras complementar alguna de las preguntas que se realizaron, este y pues que nos compartas el link en donde se ha publicado esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. También algo que aclarar nomás no sé no recuerdo si mencioné durante sí. la exposición eh, las mujeres hay algunas mujeres que suelen ser sintomáticas y otras no de esta infección. Entonces eso depende mucho de de cada organismo, de la inmunidad de cada mujer. Muchísimas gracias y me da el espacio para agradecerle a ustedes al comité organizador por el espacio. También al bioquímico Claudio, Claudio Penayo, el doctor Ronaldo Rodas y al bioquímico Carlos Miguel, quienes estuvieron apoyando y guiando durante el transcurso de la investigación. Les comparto el link de la revista para que puedan pasar a mirar. Muchas gracias. Muchas gracias.